Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Señor decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, ingeniero Alejandro Martínez. Señor gerente del proyecto RA10 por la Comisión Nacional de Energía Atómica, ingeniero Germán Blaumann. Autoridades presentes, querida comunidad de graduados y graduadas, de estudiantes, de docentes, de no docentes. También hoy nos acompaña una comunidad nutrida de estudiantes de la Escuela Técnica número 1 Otto Krause. Muy bienvenidos también a este encuentro. Muy felices de que estén con nosotros hoy. Y bueno, primero que nada, muy feliz día de la ingeniería argentina. 153 años de formar ingenieros e ingenieras desde aquel 1870 en que se graduara nuestro pionero, el ingeniero Luis Augusto Huergo. Bueno, para dar inicio formal al evento, les pido que nos pongamos de pie para escuchar las estrofas del Himno Nacional Argentino. Gloria, 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 g
Bueno, pues tomar asiento. Muchas gracias. Bueno, y antes de escuchar la disertación de Germán, titulada RA10, Reactor Nuclear Argentino Multipropósito, vamos a escuchar las palabras del señor decano de nuestra facultad, ingeniero Alejandro Martínez. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar acá. Gracias al ingeniero Germán Blama, que nos acompaña en esta presentación, a las autoridades de la casa, a los docentes, a los graduados, graduadas y estudiantes aquí presentes, el personal no docente también que nos permite que la institución funcione. Bueno, hoy es el Día de la Ingeniería. Siempre digo que me toca repetir la historia y algunas cuestiones del desarrollo en el cual la facultad se ha visto involucrada, porque normalmente no somos buenos las autoridades transmitiéndole esto a los estudiantes, cosa que hace que los estudiantes pasen por la casa sin ni siquiera entender por qué están acá, o a veces creen que es por méritos de ellos solos, digamos. Y en verdad hay un pueblo y una sociedad que financia todo esto. Y bueno, quizás si uno no entiende por qué está, no puede hacerse responsable de las cosas y todas las consecuencias que ustedes imaginan. Así que me parece importante, y en un día como hoy, donde justamente esta semana de la ingeniería, pero justo el día de hoy celebramos el día y recordamos el día en que se graduó el primer ingeniero argentino, hace ya 153 años, el ingeniero Luis Augusto Huergo. El ingeniero Huergo se graduó en una facultad que no era esta. Hace un rato, en un acto previo, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hizo un beneplácito, se llama, donde celebra los 70 años de esta facultad, que fue el año pasado, pero la resolución se votó este año. Los primeros ingenieros se graduaron en una universidad, en una facultad que era parecida a la de hoy de exactas, pero no era la misma. Justamente tenían los ingenieros que en ese momento eran todos varones. El primer ingeniero fue Luis Augusto Huergo, se graduó con otros 12, que eran los 12 apóstoles de la ingeniería. En el año 1870 había en Buenos Aires cólera, fiebre amarilla, llegó a matar al 8% de la población. Los problemas de ese momento en estas pestes eran epidemias, era la cuestión sanitaria, o sea, y ahí donde se transformó la ciudad de la que era la colonia a una ciudad más parecida, salvando distancias, a lo que es hoy, ¿no? De esas cuestiones, por ejemplo, surgió Obra Sanitaria de la Nación. El ingeniero Silveira, que todavía tenemos aquí en la casa sus descendientes, que obviamente son ingenieros, que modificaron todo el, digamos, todos los servicios urbanos, del agua potable y de los desechos, ¿no? Así que esos primeros ingenieros es lo que celebramos hoy, esa historia, que no solo es Huergo, si se quiere, son otros ingenieros más, tenemos sus tesis acá en la facultad. El ingeniero Huergo trabajó en algunos proyectos significativos. Si ustedes estudian algo de su historia, van a ver que era una persona, como se imaginarán, era un patriota, digamos, se metía en las cosas, se empujaba, no era uno más, digamos, ¿no? Son gente que no era uno más. En sus primeros años trabajó, en su primer proyecto más significativo, trabajó en el proyecto del Puerto de Buenos Aires. El Puerto de Buenos Aires fue una disputa, en ese momento, pasar el puerto colonial al puerto, digamos, al puerto que tenemos hoy, fue una disputa entre Madero y Huergo. Digamos, uno proponía un tipo de puerto, el otro proponía otro tipo de puerto. De hecho, el puerto de Huergo, que es el que terminó haciéndose, es lo que se conoce como puerto, hace rato ya, ¿no? Décadas, puerto nuevo. El puerto de Madero, que ganó la disputa, yo le pregunto a los estudiantes siempre quién ganó esa disputa, todos dicen el empresario. Ese es el concepto, ¿no? El ingeniero y el empresario. Y ganó el empresario que puso el puerto que hoy es el restaurante, ¿no? Pero además un restaurante gracias a Mel, porque tuvo mucho tiempo abandonado. Después digo también que los argentinos resolvimos esto con una calle que se llama Oblado Madero y del otro Huergo, fíjense que era una calle. Y esa fue la primera disputa que Huergo ganó en esa historia de la ingeniería, de ingenieros argentinos, porque en Argentina había ingenieros, pero no eran los que estudiaban en este pueblo, digamos, ¿no? Estudiaban, inclusive había argentinos que eran ingenieros, pero estudiaron en otros lados.
De ahí para acá, hoy celebramos esos primeros ingenieros. Yo aprovecho siempre a mencionar a la primera ingeniera, que fue Elisa Bayofen, que se graduó en el año 1918. Fíjense que pasaron algunas décadas para que tuviéramos mujeres. Y hoy todavía seguimos teniendo déficit de mujeres, ¿no? Yo hago la comparación siempre cuando miro los números de la UBA, de estudiantes, autoridades, todas las categorías que a ustedes se les ocurra. En otras facultades, inclusive, en general, siempre hay, no siempre, pero hay bastante equilibrio. Pero en algunas, inclusive, hay más mujeres estudiando que varones. Hay facultades que están llenas de mujeres. Sin embargo, sus autoridades son varones. Eso habla del poder que históricamente han ejercido los varones sobre las mujeres. Pero en esta facultad el caso es distinto. Nosotros tenemos pocas mujeres estudiando ingeniería. Y eso para mí marca un tema más profundo todavía, que es un tema ya social, digamos, ¿no? La chica de chicos le enseñamos a que algunas cosas son para ellos y otras no. Inclusive los juguetes y esas cosas que uno le queda después de su educación. Así que nosotros hemos, digamos, visibilizado el tema de las mujeres, pero tomando como símbolo a Elisa, por ejemplo, que cumplió los 100 años de graduación hace unos años, poniendo su historia en las aulas, escribiéndola en las paredes para que nuestros estudiantes vean esa historia y la conozcan y sean motivadores, entre otras tantas cosas que hemos hecho, entre ellas escribir un libro que se llama Mujeres Ingenieras de ayer y de hoy, que lo presentamos en la Feria del Libro y publicó Deva, donde hay testimonios de mujeres que estudian ingeniería, de estudiantes, de investigadores. Bueno, así las cosas, la facultad tiene una historia de, cuando usted mira los institutos, las escuelas, todo el ecosistema que funciona hoy en la facultad, si usted mira la historia para atrás, tiene un fundamento en un proyecto de país, digamos, cuando el país tenía un proyecto, digamos. Entonces van pasando los gobiernos, pero eso continuaba. Entonces tenemos, digamos, una escuela de telecomunicaciones que estaba en Entel, la escuela de ingeniería sanitaria estaba ahora sanitarias, y el primer instituto que tuvimos que fue muestra clarito de esa filosofía de un gobierno o de gobiernos que tienen proyectos de país y que van traspasando la historia es el Instituto de Gas y de Petróleo, ¿no? Nuestro Instituto de Gas y de Petróleo, que era de la UBA en un momento y después pasó a esta facultad, cuando se crea la facultad, es un decreto del presidente Yrigoyen. Fíjense, el presidente de la Nación discutía con el rector de la UBA crear ese instituto que formó los profesionales. Nuestro museo contó que más o menos 4.000 profesionales pasaron a formar filas de YPF. Usted no entraba a YPF a trabajar si no pasaba por ahí. Sin embargo, nosotros creamos la carrera de petróleo gracias al empuje de Galucho y del rector Barbieri en el año 13, creo, 15. Y el año pasado se graduaron nuestros primeros ingenieros en petróleo, a pesar de que tenemos toda esa historia con petróleo. Así que bueno, la universidad y la facultad tiene historia de este tipo, digamos, ¿no? De mucha gente y de laboratorios y de grupos. En otro caso, por ejemplo, en la biomédica, de la bioingeniería, que hoy está muy, desde hace años, pero hoy está muy en boga y tiene mucho futuro, tenemos un instituto de ingeniería biomédica que lo creó Bernardo Houssay. Sin embargo, no tenemos carrera de bioingeniería, la vamos a saber hacer ahora. Estamos ya el proyecto avanzado para tener la carrera de bioingeniería. O sea, no creamos en esta facultad particularmente carreras por marketing o por cuestiones coyunturales de la nada. Lo hacemos a partir de algo. El año pasado aprobamos una carrera de especialización en posgrado, de posgrado aeroespacial, por ejemplo, ¿no? La UBA no tenía algo aeroespacial. Pero sin embargo, cuando usted mira, nuestros investigadores, nuestros docentes trabajan en temas aeroespaciales, sobre todo el tema aeroespacial es muy multidisciplinario. Así que hay mucha gente trabajando en temas relacionados. Ahora lo unimos todo eso en un posgrado y vamos a poner áreas en las carreras de grado relacionadas a lo aeroespacial. Gracias a eso tomamos contacto con instituciones como la CONAE o el INVAP y gracias a eso también con otras cuestiones que estamos tratando de conectar más a nuestros investigadores. Y de hecho nuestros graduados y docentes que tenemos trabajan en estos organismos, en estas empresas, y para nosotros es un orgullo porque, como siempre digo, nuestra misión principal creo que es devolverla a la sociedad, más allá de que no todos comparten lo que voy a decir, porque algunos piensan de que hay que ser libre pensador y bueno, y es para el mundo, pero creo que nuestra sociedad que nos financia debemos devolverle mínimamente estar disponible para que nuestros productos.
producido y nuestras discusiones no sean cosas efímeras, sobre todo, o a veces de muy largo plazo, cuando sobre todo sufrimos las crisis que sufrimos y somos una facultad de ingeniería que debería resolver, o trabajamos para resolver problemas reales, eso es lo que hacen los ingenieros. Hoy estamos presentando este tema del reactor nuclear. La verdad que cuando uno ve lo que ha hecho la Argentina en estas cuestiones, es asombroso. Nosotros tenemos un posgrado de energía nuclear que hacemos con el Departamento de Energía, que lo creamos en esta gestión, juntando ahí carreras, por ejemplo, la de petróleo y la de electricista, temas energéticos, de energía, relación a la energía. Y a mí me asombró mucho ver acá todo este salón lleno en esa charla de posgrado. Vino la gente de NASA a darnos, a darnos apoyo en parte de posgrado, pero cuando vino la gente de NASA, que estuve presente, contaron el incidente del año 88, si no recuerdo mal. Atucha 1 falló, hoy está fallando también Atucha 2, ¿no? En este mismo momento, pero en ese momento contaron cómo ellos hicieron para reparar Atucha 1. Atucha 1 la había hecho Siemens, y en ese momento después Siemens dijo, yo no tengo nada que ver con esta falla, arréglenselas. Y bueno, y cuentan todo lo que hicieron en ese, se contó en esta charla, en este salón, lleno de gente, y sobre todo de gente joven, cosa que a mí me llamó la atención. Pensé que la actividad nuclear no iba a convocar a tantos gente de gente joven, y muchos químicos, mucha gente de nuestro de la casa también, estudiantes de ese posgrado. Ahora, uno piensa que la tecnología que en ese momento desarrollaron para hacer, resolver ese problema, por ahí hoy seguramente sería algo más fácil quizás, pero lo que hicieron en ese momento, cuando uno lo evalúa con respecto a hoy, es como cuando uno mira una película vieja, no le atrae más porque dice, oh, esto es aburrido, porque hoy veo cosas mucho mejores, pero en ese momento era algo impresionante que se hizo, y si hubiera fallado eso, probablemente el plan nuclear no hubiera seguido nunca, no sé, viste que algo falla y se cortó ahí. Entonces esa gente me parece que ha hecho historia en VAP, haciendo sus satélites y promoviendo la aplicación de toda esa tecnología cuando venía de hacer reactores, y en un momento cambian o se derivan a otras líneas de desarrollo. Así que bueno, no quiero más de entretenerlos, pero simplemente transmitirles que en esta semana de ingeniería los temas que tocamos nosotros como gestión y que nos interesa, ustedes lo están viendo, es el tema nuclear, es el tema de petróleo, es el tema de los satélites. Ayer fue la economía del conocimiento, también con mucha gente y tratando temas de presente y de futuro. Agradezco a los estudiantes que están acá, sobre todo a los más jóvenes, porque esto hace a ser un país, y si uno desde chico no lo empezamos a visualizar, es lo que dije antes, ¿no? Pasan los estudiantes por acá y creen que pudieron pasar porque eran inteligentes, pero eran más capaces, y creo que no es solo eso. Así que bueno, felicidades en este día de la ingeniería a todos los ingenieros y las ingenieras, y bueno, gracias también a la gente aquí presente que vamos a hablar sobre el tema del reactor. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, pasamos ahora sí a la presentación que nos convoca hoy. RA10, Reactor Nuclear Argentino Multipropósito. El gerente del proyecto aquí presente, Germán, te pido que te acerques. Bienvenido y te escuchamos con mucha atención. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Luciano. Gracias, Alejandro, por la invitación. Leía un flyer cuando entraba en esta semana de la ingeniería que mencionaba un espacio para compartir ideas, ¿no? Para compartir ideas, para como tender puentes, ¿no? Puentes, decía Alejandro recién, salir de lo propio. Descubrir historias también, ¿no? Para mí esto que acaba de contar Alejandro y compartir sueños, ¿no? Compartir sueños, que es lo que nos convoca, nos moviliza, nos desafía, como esto de la realidad que les voy a contar ahora. Justamente, y siguiendo con las efemérides, un día como hoy, un 6 de junio del año 2010, se tomaba la comunidad formalmente la decisión de empezar el diseño y la construcción del reactor RA10, una decisión
estratégica, tomada a tiempo. Muchas veces es difícil para nosotros tomar las decisiones de proyectos de este tipo a tiempo, no, no ir atrás, no ir tarde, con un respaldo político importante. En ese momento se acababa de reiniciar la construcción de Atucha 2, también el proyecto Karen, el plan nuclear estaba nuevamente en carrera. Con enormes desafíos, ¿no? Un proyecto de esta envergadura, hay pocos reactores como el RA10 en el mundo, un proyecto de largo plazo. Estos proyectos tienen 10 años como horizonte en cualquier lugar. Entonces uno piensa, un país como el nuestro, con sus ciclos, un presupuesto que se aprueba anualmente, como el caso nuestro, ¿no? Es un año, en el año 2018, la ley de presupuesto nos asignó presupuesto cero. Y bueno, ese año mi umbral de estrés subió muchísimo porque teníamos todos los frentes de obra disparados y cómo hacíamos para seguir con un presupuesto cero. Y el desafío también de nuestra organización y en general las organizaciones que llevan adelante estos proyectos en el mundo tienen una cultura organizacional más científica, ciencia, técnica, desarrollo, algo de producción, pero poco de gestión de proyectos, ¿no? Entonces el desafío de incubar un espacio en el cual sea posible seguir la dinámica que tiene un proyecto como este. Había un antecedente de un reactor similar, se llamó el RA9, en el año 1985, se colocó la piedra fundamental, el embalse, y quedó solo la piedra fundamental. Pero ya se hablaba de un reactor para producir radioisótopos y con haces para investigación en técnicas neutrónicas. La idea la buscamos ahí en el RA9. Hubo otros proyectos más exitosos. En el año 82 se ponía en marcha el reactor R6, Bariloche, y ahí terminábamos de manejar la tecnología, sobre todo de combustible y la electrónica, la instrumentación. Y después vinieron las exportaciones a Perú del RP10, a Argelia, Egipto, Australia, y bueno, de alguna manera el RA10 dice ahí es un punto de llegada, porque es como que vamos a tener una instalación tipo clase mundial, como para trabajar nosotros, para explotar nosotros, para desarrollar nosotros, del tipo de la que estamos proveyendo también a otros países. El reactor R10 está en el centro atómico Ezeiza, de los tres centros atómicos que tiene la CONEA, es el que tiene un perfil más productivo. Allí tenemos una planta de irradiación semi-industrial, allí tenemos el reactor R3, que es el que produce hoy molibdeno para consumo nuestro y para exportar. Tenemos la planta de CONUAR, combustibles nucleares argentinos, que fabrica combustible para reactores nucleares. De manera que después de hacer un discernimiento se estableció que el reactor R10 iba a estar en E6. Y por ahí, para aclarar, reactor experimental, en un reactor experimental nosotros no buscamos generar electricidad, no buscamos potencia. Es decir, la potencia del RA10, el RA10 es un reactor de 30 megavatios. Esos 30 megavatios son comparables. La central de Atucha 2 tiene 700 megavatios eléctricos, son 2.100 megavatios térmicos. Esos 30 megavatios son comparables a esos 2.100, o sea, un factor 70 entre los dos. Nosotros no buscamos potencia, al contrario, buscamos neutrones para distintas aplicaciones. Entonces, la cuestión es lograr la mayor cantidad de neutrones disponibles con la menor potencia posible. En un reactor experimental, hay distintas aplicaciones, por eso hablamos de un reactor multipropósito. Necesitamos muchas veces instalaciones, equipamientos, grupos que tienen que desarrollarse. Cuando son aplicaciones científicas, hablamos de comunidades de usuarios que tiene que haber detrás de cada aplicación.
Y cuando son productos comerciales, hablamos de modelos de negocios y de planes de negocios que tienen que estar asociados para que el reactor pueda ser explotado en toda su plenitud para lo que fue pensado. Lo que voy a intentar contarles hoy es algo sobre el proyecto R10, mostrarles algo del núcleo del reactor, internos de pileta, el core del reactor, algunas particularidades de la ingeniería, ya que es el día de la ingeniería y que estamos acá, y el impacto del complejo R10. El proyecto en sí. Bueno, así presentábamos el R10 cuando comenzó. Pensábamos en proveer a un oportuno reemplazo del R3, es un reactor que tiene más de 50 años, hoy con 10 megavatios en el Centro Atómico Ezeiza, garantizar la demanda nacional de radioisótopos. El más importante de estos radioisótopos es el molibdeno. El molibdeno decae en tecnecio y el tecnecio se utiliza en un centellogramo, por ejemplo. Nosotros, de cada 100 personas en nuestro país, en un año dos se hacen un centellograma, por lo menos. Es decir, algo muy cercano, familiar. El molibdeno, que el gas tecnecio se produce en el RA3 y se va a producir en el RA10. Hay un horizonte nacional y hay un mercado mundial de ese molibdeno. Tenemos posibilidad, nosotros fabricamos combustible de reactores de investigación y de reactores de potencia, pero no tenemos la capacidad de ensayar, de calificar esos combustibles, por eso apuntábamos a que el RA10 tuviera un dispositivo para irradiar, testear, calificar barras combustibles. Y también incorporar al sistema científico técnicas basadas en haces de neutrones, neutrones fríos, neutrones térmicos, que permiten interrogar la materia a nivel de estructura molecular. Aquí no sé si se alcanza a distinguir, capaz que ustedes sí, aquí se ven en la curva de la izquierda. Se ve la evolución de la demanda mundial de molibdeno, que es el precursor del tecnecio. Y no sé si acá. Y debajo de esa curva se ve en esta sombreada la cantidad de producción disponible en base a los reactores que están en funcionamiento y que van a ir saliendo de servicio a lo largo de esta década. Y ahí se ve un gap muy, muy interesante. Y aquí a la derecha es lo mismo con la demanda prevista en distintos escenarios de lutecio. El lutecio es un radioisótopo que se está utilizando cada vez más para terapia, ¿no? Y que se produce también en reactores nucleares. De manera que hay una oportunidad, una ventana de oportunidad para, más allá de nuestro interés nacional, para incorporarse al mercado mundial con la producción de estos dos radioisótopos en particular. Otra aplicación muy interesante es el dopado de silicio. Son lingotes de silicio donde el silicio absorbe un neutrón, se transmuta en fósforo. Y ese fósforo dopa el silicio y le baja la resistividad en un factor 10, en un factor 100. Esto se utiliza para la electrónica de potencia. Hay otras formas de dopar el silicio, pero para estos volúmenes de estos lingotes, esta es la más eficiente. Hoy hay una demanda mundial de 200 toneladas por año, pero para el año 2030 se estima una demanda de 2.000 toneladas por año. Y esta es la producción hoy en distintos reactores en el mundo. Todo esto es la capacidad de producción. Esto suma los 200, 150 toneladas por año hoy. Y aquí se ve, seguramente no se alcanza a distinguir, los saltos asociados al ingreso de cada uno de los reactores en el mercado. Y en particular aquí se ve el del RA10 con 80 toneladas. Otra cuestión interesante del contexto mundial es la salida de servicio de dos reactores, este en Canadá y este en Noruega, que se utilizaban fundamentalmente para
para calificar combustible nuclear. Entonces, el NEA, Nuclear Energy Agency, la OIEA, están detrás de programas para desarrollar facilidades en donde puedan, de alguna manera, como uso común o un pool de herramientas para la calificación de combustibles innovativos. Y el R10 va a tener también una facilidad para ese tipo de aplicaciones. Una cosa interesante del proyecto R10 en el año 2014 y como parte de la línea de base social, de la línea de base ambiental y de la línea base social, para obtener el certificado de aptitud ambiental, tuvimos que hacer una consulta, un estudio de percepción social sobre la instalación del reactor R10. Fue un estudio que encargamos a la USAM. Nos dio cosas muy interesantes, como una aprobación, un interés en general en el proyecto, un estudio de 1.200 casos alrededor del Centro Atómico de Saiza, pero también nos demandó la necesidad de una mayor comunicación, información de las cosas que hacemos y de por qué lo hacemos, y a partir de ahí desarrollamos un plan comunicacional del proyecto que estamos retomando y volviendo a poner en vigor después de la pandemia. Así presentábamos las obras civiles del proyecto R10, son cuatro edificios. Este más grande, si yo señalo allá, ustedes no ven nada. Este de aquí es el edificio de guía de neutrones, que le llamamos. Este es el edificio del reactor, donde está el reactor propiamente dicho, edificio auxiliar, oficinas, laboratorios y edificio de servicios. Así empezábamos, no hace muchos años, eso es en medio de un bosque de acacias en el centro atómico Ezeiza, la zona más alta del centro atómico, y estábamos marcando ni más ni menos que el origen de coordenadas del centro de la pileta del reactor. No sé si estaba Renato en esa foto, ¿no? ¿No? Bueno, y así es como estamos hoy. Los cuatro edificios, el edificio de guía de neutrones, el edificio auxiliar, el edificio reactor y el edificio de servicios. Así como la obra civil, bueno, vale la pena mirarlo un poquito más. Nos enorgullece verla cada vez que llegamos ahí al sitio, sobre todo habiendo visto de dónde estábamos, y acá justamente lo nombraba recién a Renato, parte de la empresa constructora que está haciendo la obra civil. Otro ícono del avance del proyecto es el componente crítico, es el tanque del reflector, es este componente que vemos acá. Esto tiene más o menos un metro de altura y 2 metros de diámetro, es de circaloy. El circaloy tiene propiedades que es transparente a los neutrones y está lleno de agua pesada. El agua pesada cumple un efecto de moderador. El núcleo del reactor va a ir en esta zona, es una grilla de 25, perdón, me olvido que, perdón, no me manejo esto, es una grilla de 25 posiciones donde van los elementos combustibles, rodeados de este tanque que hace justamente que se produzca aquí un pico de neutrones, grandes volúmenes de alto flujo de neutrones, que es lo que nosotros utilizamos para lograr las aplicaciones que hemos previsto. Este componente está hoy en este estado de fabricación. Aquí vemos otras imágenes. Este es el interior del tanque del reflector y esto va a llegar a la obra en el próximo mes de agosto para ser montado en octubre. Hola, Adriana, ¿cómo te va? Presidenta de la Comisión de Energía Atómica.
Les decía que esto se va a montar en octubre en la instalación. De manera que tanto la obra civil como que este componente son indicadores de cómo estamos avanzando y de lo cerca que estamos de terminar la etapa de construcción. Estos son los contratos que tenemos para llevar adelante el proyecto. La empresa GCDI es la que lleva adelante la obra civil. Esto está prácticamente terminado, prácticamente terminado. INVAP lleva adelante la provisión y montaje de estructuras, sistemas y componentes del reactor. Tenemos un contrato con EDESUR, y EDESUR hizo un nuevo tendido desde Carlos Spegazzini al centro atómico de dos ternas soterradas en 13,2, reemplazando la vieja alimentación que tenía el centro atómico desde Esteban Echeverría. En 2014 empezamos el pedido para, casi tardamos más en llevar la línea que en construir el reactor. Y después un contrato con Electroingeniería, que está construyendo la nueva subestación y distribución interna dentro del centro atómico, que también está terminada. Y ENSI es la empresa que nos ha provisto las 6 toneladas de agua pesada para el tanque del reflector. Hoy trabajan 80 empresas en la obra y 1.500 personas con trabajo directo. También tenemos algunas provisiones internas, ¿no? Dentro de la CONEA, que los manejamos con contratos, con acuerdos de servicio. Esto es por la fabricación de los elementos combustibles. Cada uno de estos ocupa un lugar en esa grilla de 25 posiciones, y esto es los módulos del sistema de protección del reactor. Hoy el proyecto tiene un avance del 80%, la obra civil tiene un 99%, el contrato con INVAP tiene un 73%. Tenemos ya en marcha el plantel de operación, que es una tarea crítica. Necesitamos del orden de 40 personas para operar el reactor, que tiene que tener una instancia de licenciamiento por parte de la autoridad regulatoria y una capacitación específica, y también la preparación de toda la documentación para la puesta en marcha. Esta es la etapa con la que termina la construcción. Estos son alrededor de 75.000 horas hombre, esta documentación. Eso es la mitad más o menos de la ingeniería básica del reactor. Es un montón de trabajo. Hasta hoy la inversión realizada es de 340 millones de dólares. Bueno, acá esto no se alcanza a ver. Esta habla de los próximos hitos. Aquí en el cronograma actual, lo que está previsto es que la puesta crítica del reactor sea en noviembre del año que viene. Quizás vamos a tener algún atraso más. Las etapas con las que termina la construcción son las de ensayos preoperacionales. Ahí es la recepción provisoria de la instalación, se prueban todos los sistemas, 75 ensayos. Después viene una etapa que se denomina de pruebas preliminares. Allí se ensaya la integración de sistemas, pero en frío, todavía sin combustible. Y después viene la etapa final de puesta en marcha ya con combustible nuclear. Esas dos etapas de pruebas preliminares y puesta en marcha son 9 meses más en total. Pero como les decía al principio, un reactor experimental necesita de otros actores para lograr su plena utilización. En una central nuclear, una vez que termina, genera energía eléctrica. Ese es su propósito. En un reactor nuclear, para lo que son sus propósitos definidos, necesita otros actores. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto que está en marcha también, que es una nueva planta de producción de radioisótopos de fisión para reemplazar a la planta actual que tenemos, que tiene una capacidad de procesamiento limitada, y esta va a estar acorde a la capacidad de producción de molibdeno que va a tener el R10. El Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones va a desarrollar y gestionar toda la explotación
De los neutrones para distintos experimentos en investigación o en la industria, investigación básica aplicada. El laboratorio de estudio de ensayos de materiales irradiados se va a dedicar a estudiar eso, materiales y combustibles después de ser irradiados. Y la planta industrial de elementos combustibles de reactores de investigación, la PIECRI, va a proveer combustibles en la cantidad que el RA10 va a necesitar, también con capacidad de exportar. De manera que alrededor del RA10 y con todos estos actores, lo que visualizamos es un centro de radioisótopos médicos, ciencia y tecnología nuclear. Bien, un poquito de cómo es el reactor. Lo más importante es lo que está dentro de la pileta del reactor, el núcleo interno, se le llamamos nosotros. El reactor tiene dos piletas. Pileta del reactor, pileta de servicio. Si nos asomamos a la pileta del reactor, vemos algo así. Esto ya está instalado. Esta es la parte superior de las piletas que sobresalen. Es un reactor de tipo de pileta abierta, que se llama. Estas piletas tienen 14 metros de profundidad y 5 metros de diámetro. Aquí vemos otra imagen, la pileta del reactor, que en su zona inferior tiene el núcleo y el tanque del reflector. La columna de agua que está sobre la pileta sirve para proveer refrigeración y también blindaje para que se pueda estar en la zona de boca del tanque y trabajar en la pileta. Reactor de pileta abierta significa que uno desde arriba puede, con distintas herramientas, intervenir en los combustibles o en las posiciones de irradiación. Aquí tenemos otra vista, si se asoma la pileta. Y aquí en particular nuevamente el tanque del reflector con el núcleo en su zona central. Y aquí, bueno, aquí está les decía, este es el componente clave que permite que el reactor logre todas las aplicaciones previstas. Acá tenemos distintas, aquí vemos la grilla que les decía del núcleo. Esto amarillo son las barras de control, barras de hafnio, que se insertan para absorber los neutrones y controlar la potencia para el reactor. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, posiciones para irradiación de placas de fisión para producir molibdeno. Aquí tenemos posiciones para, por ahí ven ustedes más que yo, pero lutecio, y hay otra que es de iridio medicinal, está por ahí también, posiciones de alto flujo. Lo naranja son posiciones para irradiar y dopar silicio, y este que aparece acá es la posición para irradiar barras combustibles de reactores de potencia. Y este dispositivo que aparece aquí es una fuente fría. Este es un volumen de 18 litros de deuterio líquido, se mantiene enfriado a 25 grados Kelvin, gracias a un sistema criogénico, y eso lo que hace es bajar la temperatura. Los neutrones en esta zona del tanque del reflector son neutrones térmicos, tienen 25.000 electronvolt más o menos de energía, y esto lo que hace es bajarlo 2 o 3 órdenes de magnitud. Y entonces por estos conductos viajan haces de neutrones con esa energía, donde el comportamiento como onda hace que se puedan hacer experimentos de difracción, de refracción y de scattering de los neutrones. Aquí se ve, bueno, otra imagen del tanque del reflector con los conductos por donde salen los haces de neutrones. En este caso le llamamos térmicos, uno hacia cada lado, y fríos, que salen desde la posición de la fuente fría. Y aquí se ve algo muy importante, que es estos conductos terminan en estos haces de neutrones, fríos y térmicos,
donde está previsto posicionar distintos instrumentos. Este es un reflectómetro, este es un small angle scattering, un desvío de pequeño ángulo. Este hacia el otro lado es un dispositivo para hacer neutrografía, o sea, como radiografía con neutrones, y este es un difractómetro. Esto lo lleva adelante el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones, un proyecto también un actor complementario al R10. Han hecho mucho trabajo de gestión, de proyección, de desarrollo de instrumentos. Estos instrumentos los están desarrollando ellos y algunos de estos están consiguiendo donados del exterior. Y están haciendo un trabajo muy importante con más de 55 organizaciones en el país, donde han hecho ellos un concurso para contar con propuestas de alrededor de 150 casos de estudio de la comunidad científica, que es lo que define qué instrumentos se van a colocar en cada una de estas líneas. Bueno, aquí vemos nuevamente cómo se vinculan los conductos al interior del tanque del reflector, y dentro de esta chimenea está el núcleo con elementos combustibles que en la vista superior se ven así, conformado por 21 plaquitas, más o menos 1,5 milímetros de espesor, y que en su interior tienen un mil, le llamamos nosotros, de polvo de silicio de uranio y polvo de aluminio compactado, son un compacto, y eso es laminado con dos placas de aluminio, y eso forma la placa combustible, ensamblada en un elemento con 21 de esas plaquitas. El enriquecimiento del uranio es 19,7, nosotros le llamamos a esto bajo enriquecimiento, es menor al 20%, por más que los reactores de potencia tengan enriquecimiento que está por abajo del 0,8%. En estos casos, lo que se busca, como decía al principio, es núcleos muy compactos para lograr el mayor flujo, generalmente fuera del núcleo, ¿no? Como les voy a mostrar ahora una imagen. Bueno, aquí se ven cómo se conectan los sistemas de refrigeración del reactor. Por aquí, por estos dos tuberías, ingresa el agua liviana, que es refrigerante del sistema primario, que atraviesa el núcleo y sale por esta chimenea. Y hay otros dos sistemas que refrigeran la pileta del reactor y el tanque del reflector. Bien, algunas cuestiones sobre la ingeniería, algunas particularidades sobre el desarrollo de la ingeniería, sobre cómo empieza la ingeniería, sobre soluciones de ingeniería. El hacer ingeniería en este proyecto está completamente procedimentado dentro de un sistema de gestión. Una de las herramientas que utilizamos son los planes de diseño. Cada componente del sistema, de acuerdo a la clase de calidad, requiere un plan de diseño. En ese plan de diseño se establece la normativa, la documentación aplicable, el tipo de registro, de manera que nada escape al proceso de diseño. Hay alrededor de 250 planes de diseño a lo largo del proyecto. Y en la etapa de construcción o de fabricación, el equivalente son los planes de actividades, que hay alrededor de 2.500 planes de actividades, y ven que acá se repite la palabra control, 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 control. O sea, acá se trata de controlar los procesos con inspecciones, con documentos, etcétera, etcétera. Y la otra cuestión que necesitamos mantener es esto que llamamos control de la configuración. Nosotros iniciamos la etapa de construcción con una configuración de referencia, que es aquello que nos aprueba la autoridad regulatoria a nivel de la ingeniería básica de la instalación, pero después eso se va moviendo, inmediatamente se empieza a modificar, porque hay optimizaciones, porque hay cambios, porque en la obra hay que hacerlo de otra manera. Entonces aparece la documentación de configuración de la instalación, y apenas empezamos a caminar empieza a desequilibrarse, y hay que mantener la trazabilidad para gestionar todos los cambios de manera de,
volver siempre a esa condición de equilibrio. También dentro de la ingeniería tenemos procesos de calificación, por ejemplo, esto es de los elementos combustibles, un ensayo hidrodinámico para garantizar la, la integridad. Esto es un ensayo que se hizo en un grupo en el Centro Atómico Constituyente con 700 horas de irradiación para verificar este, la, la pérdida de presión y las vibraciones de las placas de los elementos combustibles. También el sistema de instrumentación nuclear y el sistema de protección del reactor han tenido sus, sus ensayos de calificación ambiental, sísmica, electromagnética y de validación funcional. Y aquí es contarles cómo, cómo empieza de alguna manera el diseño. Yo les decía que lo que buscamos es una cantidad y un tipo de neutrones, un determinado volumen, con determinadas condiciones de accesibilidad. Eso se llama objetivos de diseño. Este fue uno de los primeros documentos que hicimos en el proyecto. Y esto genera algo así, que ustedes no, no verán nada, pero por ejemplo acá dice este, molibdeno, o sea, esto es para producir molibdeno. Hay una, un flujo mínimo, un flujo máximo. Hay una condición de inserción y de extracción del reactor, que en este caso es continuo, o sea que no haya que parar el reactor. Hay una sección geométrica y hay una cantidad de posiciones requeridas. Entonces, junto con estos objetivos, y esto es lo que queremos lograr, junto con una tecnología del combustible, junto con la que traba, junto con un concepto de reactor de pileta abierta, uno llega a soluciones de este tipo. Acá lo que estamos viendo es, esta es la, la chimenea que rodea el núcleo, dentro está el núcleo, y fuera el tanque del reflector con todas sus, sus aplicaciones. Y el color tiene que ver con el nivel de flujo neutrónico. El, así el rojo es el más alto, que alcanza valores de 4 por 10 a la 14, y de ahí va bajando. Entonces, ustedes ven, esta es una de las rarezas que les decía, este tipo de reactores, el flujo térmico más elevado no se produce dentro del núcleo, sino que se produce en el reflector. Y aquí es donde uno coloca los dispositivos que quiere irradiar más cerca del núcleo, cuanto mayor es el flujo que necesita. De manera que ese primer diseño que uno logra arroja resultados de este tipo y con esto dice, es satisfactorio, vamos por acá. Y sigue la ingeniería en todas las áreas, la mecánica, la protección radiológica, este, la eléctrica, la electrónica, en muchos frentes, ¿no? Esto es necesariamente multidisciplinar. No sé cómo estoy. ¿Cómo estamos? ¿Está bien? Bien. Algunas soluciones de ingeniería que hemos, nos hemos este, visto en la necesidad de afrontar, por ejemplo, este, el hormigón pesado. El hormigón pesado rodea y sirve como blindaje a la pileta del reactor. Es un hormigón con una densidad de 3,4 en vez de 2,2 del hormigón común. Y esto hace que se reduzca en la misma proporción el espesor de blindaje, que necesitamos blindaje para radiación gamma y neutrones rápidos. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, reemplazando el agregado grueso y fino por este mineral de hierro. Entonces esto conceptualmente es muy sencillo, se utiliza desde hace muchos años, pero hay que lograrlo con este, los productos que uno pueda conseguir. Entonces nosotros empezamos probando con un material de Vale, de Brasil, que no funcionó, luego con mineral de Sierra Grande y finalmente terminamos con este, pellets y laminillo de Asíndar. Acá lo que hay que buscar es la, la granulometría del, del material, las dimensiones, la pureza, la densidad
Y después lograr que todo eso funcione, es decir, lograr una dosificación adecuada, hacer algunos tabiques de prueba y verificar la fluidez, por ejemplo, con ese estudio de consistencia. Y bueno, aquí se ve, por ejemplo, el encofrado alrededor de la pileta del reactor. Para todo el reactor se utilizaron alrededor de 4.000 metros cúbicos de hormigón pesado, lo que significó esa cantidad que dice ahí de toneladas de pellet y 4.500 toneladas de pellet y 7.000 toneladas de ladrillo. Esto fue necesario ponerlo a punto, probarlo, hacer ensayos, verificar las propiedades hasta lograr la composición adecuada. Otra solución de ingeniería que tuvimos o que decidimos adoptar tiene que ver, y acá voy a otra área, la electrónica. El sistema de protección del reactor tiene como función actuar y apagar el reactor ante desvíos en los parámetros de operación normal cuando se supera lo que se llaman umbrales de disparo. Esto tiene que insertar las barras de control y apagar el reactor. Tiene exigencias de confiabilidad muy altas, una tasa de falla en la demanda menor que 10 a la menos 3, tiene que actuar en tiempos de milisegundos. Esto generalmente se logra a través de lógica dura o de software. Nosotros fuimos por una tecnología que se llama FPGA, que se ha utilizado en algunos reactores del mundo, acá en el país nunca se había utilizado. Son microchips con arreglos de compuertas a las cuales se le configura su función lógica en campo. Es decir, se fabrican compuertas con la lógica que uno quiera a partir de microchips iguales. Esto permite lograr la confiabilidad y la respuesta adecuada, pero ha requerido bueno, planes de verificación, de validación, calificación y el ensayo final, que es el factory acceptance test, y lo mismo en la planta. Otra solución de ingeniería, disculpen si esto es por ahí es muy técnico, pero se debe a la ingeniería, en el reactor, esto es la pileta, esto es el núcleo. La refrigeración del calor del núcleo se da a través del sistema primario de refrigeración que ingresa por estas cañerías y recorre el núcleo de abajo hacia arriba. Ahora, ¿qué ocurre si por alguna razón se interrumpe el caudal del sistema primario? Entonces, una solución que se utiliza en los reactores de hace muchos años es colocar válvulas clapeta en estas posiciones. La válvula clapeta, por la succión hidrodinámica, digamos, del interior de la cañería, se cierra. Es esto aquí, aquí que cierra este orificio que aquí está abierto, ¿no? Entonces, cuando el agua está circulando, la válvula está cerrada. Cuando el agua deja de circular, la válvula se abre y permite que circule agua del inventario de pileta por la misma cañería y por convección natural refrigere el núcleo. Este es un sistema pasivo, que está en los reactores, como les decía, desde hace mucho tiempo, pero ¿qué pasa? Al aumentar la potencia, el momento en el que la válvula se cierra, porque uno enciende la bomba, por ejemplo, produce un golpe de ariete con cambio de presión cada vez más alto. Y al mismo tiempo, la potencia que se genera en el núcleo activa la válvula clapeta que necesita ser extraída de vez en cuando para hacer mantenimiento. Entonces empieza a ser una solución que no es sostenible cuando llegamos a este nivel de potencia. Entonces, ¿qué va a tener el R10? Bueno, va a tener estos diodos fluídicos. Los diodos fluídicos son dispositivos, aquí vemos dos diodos enfrentados,
funcionalmente son sistemas de este tipo. Cuando el reactor tiene su caudal nominal de funcionamiento, el agua ingresa al diodo en el modo reverso, se llama, y esto tiene una configuración interior que genera un vórtice que introduce una pérdida de presión muy, muy importante. Es como si frenara ese caudal que ingresa por este orificio, de manera que lo que sale por este es muy poquito. En cambio, en modo directo, que es cuando se apaga la bomba y deja de haber caudal de refrigeración, ese vórtice desaparece y el agua empieza a circular en sentido contrario, en sentido directo. Es decir, esto es lo que utilizamos para la convección natural. De manera que estamos logrando lo mismo que con la clapeta, pero con un sistema completamente pasivo, que no tiene partes móviles y que no requiere ningún mantenimiento y que no tiene el golpe de ariete que tenía la clapeta. De manera que en función de lograr requerimientos que en un entorno nuclear tienen desafíos muy, muy fuertes, hemos explorado soluciones que, si bien se basan en tecnología conocida, hace falta hacer un desarrollo para ponerlos a punto, para calificarlos, para validarlos. Bueno, para ir cerrando, el RA10, el impacto del complejo RA10, ensayando algunos números, hay un mercado mundial del molibdeno que está en el orden de los $300 millones anuales. Cuando empezamos el proyecto, pensábamos apuntar a un 20% de ese mercado mundial. Por supuesto que esto requiere decisiones, definiciones y acciones, ¿no?, para lograr ese nivel de comercialización. También puede producir el RA10 80 toneladas de silicio por año, lo cual es equivalente a $8 millones. Hacer un reactor de investigación no es un negocio, es decir, el RA10 no es un negocio, pero tiene productos comerciales que pueden ser muy interesantes en términos de exportación, ¿no? Si uno va por ese lado y desarrolla las condiciones y los modelos necesarios para poder hacerlo. Pero por otra parte, nos permite consolidarnos como una posición de referencia que tenemos como país en el mercado mundial nuclear y particularmente en los reactores de investigación. Y además esto que les decía recién, ¿no? Si bien estamos utilizando tecnología probada, la aplicación a determinadas funciones específicas implica un alto grado de desarrollo para satisfacer los requerimientos asociados a un proyecto nuclear. Y bueno, esta foto dice ahí, no se puede llegar al objetivo sin un grupo de personas que trabaje motivado y en equipo. Cada bomba, el sistema primario nuestro tiene 3.500 metros cúbicos hora, tiene tres bombas, una en stand-by. Cada bomba tiene la potencia de un Fórmula 1, más o menos, pero la mayor potencia está en el equipo, ¿no? Ahí está la clave. El Estado Nacional, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, lleva adelante la construcción del reactor nuclear argentino multipropósito RA10. Esta instalación tendrá un impacto estratégico en las áreas de salud, ciencia, industria y tecnología. La Comisión Nacional de Energía Atómica e INVAP trabajan en forma conjunta en la construcción de la nueva instalación, integrando y desarrollando capacidades nacionales en distintas áreas específicas de la pequeña y mediana industria.
en materia de radioisótopos para uso medicinal, el reactor RA10 y la planta de producción de radioisótopos por fisión abastecerán las necesidades nacionales y podrán contribuir a la demanda mundial. Los radioisótopos se utilizan de forma creciente en el mundo para el diagnóstico de enfermedades. El Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones, LAN, será la primera y única instalación clase mundial en ofrecer técnicas neutrónicas en Latinoamérica, convirtiéndose en un polo científico-tecnológico para la creación de conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico. Hoy, las técnicas neutrónicas son las herramientas más avanzadas para investigaciones y desarrollos de vanguardia en ciencias de materiales, biología y bioquímica. Otro destacable aporte del reactor RA10 es la producción de silicio dopado, materia prima de altísima calidad para el desarrollo de aplicaciones electrónicas de avanzada. El reactor RA10, junto con el Laboratorio de Estudio de Materiales Irradiados, LEMI, posibilitará estudiar el comportamiento de materiales nucleares, ampliando las capacidades de producir y calificar nuevos combustibles y componentes para futuros reactores experimentales y de potencia. De esta manera, el complejo RA10 constituirá un centro científico-tecnológico del más alto nivel, impulsando actividades que engloban desde la investigación básica hasta el desarrollo de productos comerciales en diversas aplicaciones estratégicas. RA10, Tecnología Nacional de Vanguardia, al servicio de la salud, la ciencia y la industria. Bueno, muchas gracias, Germán. Más que interesante, confirmamos que fue una muy buena decisión elegir este tema para celebrar el Día de la Ingeniería Argentina. Le damos la bienvenida a la doctora Adriana Sarkis, también presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Gracias, Adriana, por el esfuerzo para poder llegar. Y bueno, te escuchamos unas palabras. Muchas gracias. Y después pasamos al segmento de preguntas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la Facultad de Ingeniería. Les comento, yo acá hice mi tesis de licenciatura en física hace muchos años, en el laboratorio del Departamento de Física, así que bueno, me trae recuerdos volver a esta casa de estudios tan prestigiosa dentro de la Universidad de Buenos Aires. Agradezco a Germán y bueno, a todo el equipo de trabajo del RA10 la posibilidad de que este día podamos estar festejando el Día de la Ingeniería en este lugar y contando este proyecto tan interesante y tan importante para nuestro país. Como se dijo recién, es realmente la posibilidad de tener un gran proyecto, como los grandes proyectos nucleares, que llevan muchísimo tiempo y que tienen y que son el resultado, en realidad, de toda la experiencia acumulada durante mucho tiempo y que después se ve reflejada en estas posibilidades. Como multipropósito, como bien se dijo, va a tener aplicaciones tanto en el área médica, en el área de ciencia y en el área de industria. Quisiera destacar esto que decía, de que es el primero, yo cuando empecé a estudiar ciencia de materiales hace más de 20 años, o 30 diría, soñaba con un centro de neutrones en el país porque teníamos la capacidad de poder hacerlo. Verlo ahora concretado, que ya está tan cerca de poder ser utilizado, también me llena de orgullo porque tiene que ver con toda esa tradición de todo ese equipo de trabajo que se fue sumando a partir de las capacidades que se fueron generando en la CENEA. Y bueno, obviamente, Germán tiene mucho que ver con que este equipo esté funcionando realmente ahora y que se hayan seguido sumando y que esperamos que se sigan sumando nuevos jóvenes y nuevas jóvenes ingenieras y otras aplicaciones tan necesarias para que esto funcione. También, bueno, agradecer a la Facultad de Ingeniería de esta invitación de estar posiblemente acá, de tener la posibilidad de comentarles, de que bueno, todavía siguen abiertas becas ahora en este momento en la institución, de que para poder venir a hacer especializaciones, tener la posibilidad de que dentro de la ciudad de Buenos Aires, bueno, en la realidad en la provincia de Buenos Aires, de hecho vengo de un congreso
de productivo de la, digamos, bonaerense que se hizo en Mar del Plata, bueno, por eso fue el apuro de tratar de llegar. Y bueno, me parece que ahí se pueden ver reflejadas todas estas capacidades de posibilidades de formación. El poder invitarlas, invitarlos a que se sumen a estos grandes proyectos, el R10 en este caso, en el futuro quizás tendremos a hablar del CAREN también, o del Centro de Protonterapia, que son los grandes proyectos que digamos, son capaces de realizarse dentro de la institución. Me parece que es una excelente oportunidad para poder demostrar estas capacidades. Y también la interacción con todo lo que es el resto del sector nuclear. La semana pasada, lamentablemente, yo no estaba, pero bueno, entiendo que se ha homenajeado al ingeniero José Luis Antúnez, que realmente para nosotros también es un orgullo. Y pensar que, digamos, NASA, Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima, INVAP, que es parte de esto, digamos, y todas las otras empresas, Conoar, que es la que fabrica Conoar Fire, los combustibles de nuestras centrales, y también, digamos, Dioxitec, todo eso forma parte de un ecosistema, ¿no? El ecosistema nuclear, como lo solemos llamar, y que quizás se extiende al ecosistema nuclear y espacial, que son las áreas estratégicas que tenemos en nuestro país y que estamos tratando de recuperar, de que vayan acrecentándose y que esa interacción es necesaria. Que no es posible sin la formación de recursos humanos, de capital humano, como a veces solemos llamarlo, calificado, que eso es posible a partir de estos cursos realmente avanzados y que, bueno, esperamos que realmente poder haciendo crecer a la familia nuclear, que da respuestas en el área de salud, da respuestas también en el área de energía y que, bueno, en este momento donde la transición energética, como hoy comentábamos en el Congreso allá, hace que el mundo esté mirando a la posibilidad de tener fuentes de energía limpias, más allá de las renovables, que son todas complementarias, y así como en el sector energético es necesario ir pensando en cómo va a ir sumándose, las capacidades son algo que no se recuperan fácilmente. Entonces, así como los proyectos, las paredes estas tan especiales, hechas con tanto detalle y con tanta rigurosidad en cuanto a la parte técnica, el recurso humano o las personas que se han formado en el sector y que se pierden porque se van a lugares donde creen que tienen mejores oportunidades, esperamos poder retenerlas porque son las que hacen posible que estos proyectos sigan continuando, que le sigan dando calidad de vida al pueblo, que es lo que realmente es el que está atrás de cada uno de estos proyectos también, ¿no? Porque sin eso son parte del Estado Nacional, que, bueno, cree y confía en esto. Bueno, así que, bueno, muchas gracias, no lo quiero hacer mucho más largo, quiero dar lugar a que puedan hacer preguntas, que me imagino que, digamos, aquellos especializados puedan contar con alguien tan capacitado como Germán para poder contestarlas. Muchas gracias. Sí, efectivamente, les pido que quienes tengan alguna pregunta los vayan levantando la mano. Le vamos a acercar acá el micrófono desde el equipo audiovisual. A ver alguna pregunta, algún grabado de la casa que se anime. Ahí va el micrófono. Hola, buenas tardes. La primera que siempre me llamó la atención es el motivo por el cual hay que mover los combustibles nucleares dentro del reactor. ¿Por qué hay que sacarlos y cambiarlos de lugar en la grilla? O sea, es un reactor que tiene la pileta abierta, o sea que se puede acceder a esos. Y la segunda pregunta es, se las hago las dos juntas, dentro de, digamos, de la pileta del reactor, donde usted pone el molibdeno, el silicio, había un combustible nuclear de reactor de potencia. ¿Por qué? Mover los combustibles. Sí, la primera razón es que hay que sacar, en este reactor cada un mes hay que sacar entre 3 y 4 combustibles para reemplazarlos por combustible fresco, porque el combustible se va quemando. O sea, somos combustibles quemados. Claro. Okay. En principio, esa es la razón. Hay que sacarlo porque se va gastando el uranio y hay que meter combustible con fresco. Pero al meter combustible fresco no se hace de cualquier manera, se sigue una estrategia de recambio donde el combustible se pone en una posición, quizás de esa se saca y se pone en otra, porque el impacto del combustible en reactividad, que decimos nosotros, es distinto según la posición. Entonces hay una estrategia de recambio que tiende a que todos los combustibles salgan con el máximo nivel de quemado promedio. La estrategia tiende a eso, a lograr una eficiencia, un quemado parejo en
Y la segunda pregunta, en el tanque del reflector hay una posición que está reservada para colocar un dispositivo para barras combustibles. Y dije elementos, es un error, barras. Los elementos combustibles de las centrales tienen, por ejemplo, 36 barritas, ¿no? Acá estamos pensando en irradiar hasta 3 barritas. Eso va dentro de un dispositivo que tiene un circuito propio de refrigeración que trabaja a presión. En este reactor la presión es la presión atmosférica, la pileta está abierta, la temperatura no pasa de 50 grados en ningún lugar. Pero dentro de ese dispositivo alcanza las condiciones de presión y temperatura de una central nuclear, porque se trata de irradiar el combustible para después calificarlo en las mismas condiciones que tendría en una central nuclear. Es un dispositivo para calificar, ensayar barras de elementos combustibles de centrales nucleares. Y si me permite una tercera, sí. Con los quemados que saca de la grilla, ¿dónde lo dispone? Nosotros tenemos posibilidad de almacenar en la pileta de servicio, que era la otra pileta, hasta 10 años de combustible irradiado. Después de eso va a una, por ejemplo, hoy tenemos en Ezeiza una facilidad que se llama FACIDI, facilidad de elementos combustibles irradiados, donde permanecen bajo agua durante un cierto tiempo, mientras tienen calor residual de decaimiento, y después depósitos secos durante otro tiempo hasta que se define qué se puede volver a aprovechar o no de esos combustibles gastados. Muchas gracias. Bueno, ¿hay otra? Sí. Las barras de silicio dopado, ¿quién les provee? ¿Qué tipo de calidad de silicio es? Mira, en realidad lo que suelen hacer los reactores es recibir los lingotes de silicio, irradiarlos y enviarlos a la misma empresa que los proveyó, quienes verifican las condiciones de resistividad y no se meten mucho más que eso. Es decir, nosotros tenemos hay una empresa que ya está intentando comprar la producción del RA10 cuando empiece a funcionar. Uno puede hacer más, meterse más tipo laboratorio para caracterizar ese silicio, la resistividad antes, la resistividad después. Eso implica un know-how que hay que desarrollar. Concretamente, hoy deberíamos importarlo nosotros de alguna de estas empresas, irradiarlo, verificar las condiciones de resistividad y enviarlo a ellos, porque hay un post-procesamiento que significa cortarlo en slides tipo los CDs. Y así es como se comercializa. Gracias. Hola, buenas tardes. Quería consultar, los productos del decaimiento que quedan en las piletas, ¿puede ser que haya plutonio o no? Plutonio. Había una idea de reciclaje de lo que es plutonio, pero decían que hay que demostrar que es para fines pacíficos. ¿Hay forma de hacer eso desde la comunidad? No. A ver, la Argentina siempre está tratando de ser una buena alumna en cuanto a todo lo que es el cumplimiento de las normativas del Organismo Internacional de Energía Atómica y el cumplimiento del Tratado de No Proliferación. Justamente el tratamiento de nosotros por ahora legalmente siguen siendo combustibles gastados y no residuos, ¿está bien? Mientras no consigamos la autorización y las normativas necesarias para realmente tener
la cadena de salvaguardas y de alguna manera en el control que tenemos mutuo con Brasil, porque bueno, no sé si ahora les cuento lo que es la VAC si quieren, para poder demostrar de que esos combustibles gastados que podríamos procesarlos y podrían llegar a dar lugar a un combustible de mayor potencia, como puede ser basado en plutonio, y poder sacarle el mejor recurso, poder generar menos residuos y poder tener realmente, digamos, ¿no? Por ahora no están dadas las condiciones, si querés, más políticas que técnicas para que eso se consiga, ¿sí? Nosotros somos firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear, pero existe algo llamado la adenda del Tratado de No Proliferación, del cual Argentina todavía no ha participado, lo mismo que con Brasil. ¿Eso por qué es? Porque tenemos algo llamado la ABAC, que es la Asociación Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Material Nuclear, que es como una especie de paraguas bajo el cual Brasil controla a Argentina y Argentina lo controla a Brasil, y es uno de los ejemplos de convenio cuatripartito, Argentina-Brasil, OIEA y, digamos, ABAC, justamente, que, digamos, dan lugar a la posibilidad de que tengamos esta, si querés, independencia, y que debemos conservar esa independencia para que no tengamos que tener otros inspectores de otros lugares viniendo a ver qué es lo que se hace en las instalaciones, tanto de Argentina como de Brasil. Mientras podamos seguir demostrando, y por eso que cualquier trabajo de enriquecimiento de uranio y todo eso está todo bajo salvaguarda específica, cumpliendo las especificaciones. Bueno, el tema del reprocesamiento es una palabra compleja que todavía no hemos podido avanzar lo suficiente. Todavía tenemos la expectativa, digamos, eso ya lo digo ya como gestión de CNEA actual, en el cual queremos poder avanzar un poco en ese sentido. Pero son cuestiones complejas que requieren, digamos, más de diplomacia que de técnica para poder llegar, digamos, a demostrar esto que vos decís. Siempre hay ciertas presiones que tratan de demostrar que los países que tienen toda la tecnología para poder hacer estos procesos están bajo la mirada de a ver si son peligrosos, ¿no? Y bueno, ese es lo complejo. Creemos que siempre la Argentina ha podido seguir demostrando, y bueno, cada vez que hay alguna situación en la cual haya alguna duda, hay que poder seguir, digamos, haciendo las cosas de manera correcta para poder llegar a algún día poder también hacer ese aprovechamiento, que creo que sería indispensable para reducir el número de, justamente, de residuos que puedan producirse no solo en los reactores de investigación, sino sobre todo en las centrales de potencia. Así que bueno, la India va por ese camino, la India tiene su propio proceso, bueno, etcétera, y hay otros países que también, pero bueno, no es un tema sencillo de resolver, y ya como te digo, es más geopolítico y de diplomacia internacional que de técnica específica. Gracias, Adriana. Hay una pregunta, sí. Sí, usted mencionó que en el año 18 el presupuesto era cero. Proyectos de este tipo están en largo aliento. ¿Depende de la aprobación anual de cada presupuesto la continuidad, la proyección del proyecto? Sí, cada año nosotros no tenemos otro mecanismo que lo que cada año logramos lograr. La institución que el Congreso apruebe como presupuesto para el año siguiente, y en particular para cada proyecto. Lamentablemente es así. O sea, es por un año más de vida. Sí, en realidad hay toda una construcción detrás de los grandes proyectos que de alguna manera va asegurando las voluntades necesarias para que el proyecto pueda seguir y para que en este caso, que le falta tampoco, pueda terminarse. Pero pese a eso, en el año 2018 la ley de presupuesto decía RA10, cero. Hola, buenas tardes. Quería preguntar cómo se definen las posiciones para irradiar diferentes cosas como el molibdeno o el silicio. ¿Cómo se definen?
Bueno, ahí, viste la tablita que yo mostré, establecía los requerimientos, ¿no? ¿Qué nivel de flujo neutrónico es necesario? ¿Qué sección hace falta? ¿Qué condiciones de accesibilidad con el reactor parado o en marcha son necesarias? Y con todo eso, bueno, empieza un proceso iterativo de distribuir las posiciones de irradiación alrededor del núcleo hasta lograr un rompecabezas, ¿no? Que todo encaje y que cada uno tenga el flujo necesario y además que la interacción entre las distintas dispositivos también se minimice, ¿no? Para que no le cambien las condiciones de irradiación al otro. Es decir, bueno, es un trabajo realmente de ingeniería. Hola, buenas noches. Quería saber si se había desarrollado algún software para la simulación del reactor, para en la operación de la diaria, ¿no? En particular, lo que se hace es un seguimiento del núcleo, propiamente dicho, ¿no? El núcleo, sí, hay software que ya lo teníamos, en algún caso se ha optimizado, para hacer el seguimiento de los combustibles, en la línea de lo que se preguntaba antes, es con qué quemado, en qué posición se colocan. Verificar antes de armar una nueva configuración de núcleo que cumple con los requerimientos de seguridad establecidos y también que en las posiciones de irradiación se logra el flujo que uno desea lograr. Todo eso se va haciendo un seguimiento con un software validado y que también se va corrigiendo con nuevos datos durante la operación del reactor. La pregunta va ahora hacia los pellets de hierro, hierro metálico, no son óxidos de hierro. ¿Cómo? No son óxidos de hierro lo que lleva el hormigón pesado. Óxido metálico. Perdón, ¿es hierro óxido? Metálico. Sí, hierro metálico. Sí. No, pero eso es lo que quería preguntar. No son óxidos de hierro, sino que es hierro metálico. Sí. La proveedora es una empresa que hace aceros, no me equivoco. Sí. ¿Y es hierro más o menos puro o tiene aleantes que puedan Perdón. Sí, no, mira, la verdad no tengo presente el detalle. Sé que hay requerimientos de contaminantes que no puede tener y eso es lo que llevó a descartar varios proveedores, por ejemplo, el primero, el caso de la empresa brasilera, ¿no? En particular, ¿cuál es la composición? No lo tengo. ¿Es scrap? O sea, sí. Es bien. Gracias. ¿Eh? Sí. Bien. Los acerías para producir el acero. Es una mezcla de hierro con productos minerales que es el que ingresa en el alto horno. Eso se funde y se saca la escoria y el acero. No es descarte. Lo que es descarte es el laminillo. El otro elemento que provocaba el hormigón pesado es el que es el descarte del tren de laminación de los perfiles naturales. Bueno, Renato es la autoridad porque es ingeniero de GSDI, está todos los días ahí en la obra, ha sido parte del desarrollo del hormigón pesado. Buenas tardes. Tengo una pregunta, ¿por qué usamos poco contenido de uranio para las barras? Creo que el 18%.
Usamos uranio, el uranio, el enriquecimiento, o sea, la relación entre el núcleo de uranio 235 a total, 235 más 238, es del 19,7%. Hay un límite del 20% que se ha aceptado a nivel internacional, como de también en la misma línea de no proliferación, supuestamente con mayor enriquecimiento, ese mismo uranio puede ser utilizado para desarrollar armamento, entonces se pone un límite en el 20%. Entonces, en el caso nuestro estamos apenitas, y todos los reactores hacen lo mismo, apenitas abajo de ese límite, en 19,7%. Después, la cantidad de uranio que hay en ese compacto, que es 4,8 gramos por centímetro cúbico, depende de las condiciones de la mezcla del siliciuro de uranio con el polvo de aluminio. Ahí lo que se busca es la máxima densidad, porque con la mayor densidad de uranio podés hacer el núcleo más compacto, y el núcleo más compacto te da mayor flujo en las posiciones de irradiación fuera del núcleo. Ese valor de 4,8 también es lo máximo que se puede llegar hoy a nivel internacional con este tipo de combustible. Muchas gracias. ¿El enriquecimiento de uranio lo hace ahí en Ezeiza? No, este uranio se compra, este es uranio comprado, uranio metálico comprado en Estados Unidos, por lo menos para los dos primeros núcleos, y con ese uranio en la planta de elementos combustibles en el Centro Atómico Constituyentes se fabrica el polvo de siliciuro de uranio, se fabrica el polvo de aluminio y se elaboran, se laminan las placas y se ensamblan los combustibles. Gracias. Te sumo una, Germa, que me interesaba preguntarte. Hablaste de que con el RDS se podría abastecer aproximadamente el 20% del mercado mundial de radioisótopos, puede ser, con un mercado aproximado de 300 millones de dólares anuales. Me gustaría que profundices, si puede ser, más sobre los destinos, las aplicaciones de esos radioisótopos en materia de salud, industrial, países de destino que están inscriptos en esos mercados potenciales, y después también en relación a cómo este reactor puede abrir hacia el futuro exportaciones de reactores, así como los reactores históricos que ha hecho la CONEA han abierto posibilidades de exportación súper interesantes. Sí, sí, efectivamente hay un mercado mundial del molibdeno. Ese molibdeno genera tecnecio, y el tecnecio, el uso más utilizado es la cámara gamma, acá y en todos lados, ¿no? O sea, centellograma. Es un mercado muy, muy complejo. El molibdeno, a veces hay producción suficiente en la totalidad, pero faltantes en algunos lugares, porque depende de una logística compleja para llegar a cada lugar. Para darles un ejemplo, nosotros exportábamos molibdeno a Brasil, pero en el año 2019, me parece, también Brasil dejó de comprarnos a nosotros y lo empezó a comprar a Rusia, molibdeno, a Rusia. El molibdeno decae en tecnecio y el tecnecio dura 6 horas. En 6 horas se reduce a la mitad, lo cual eso significa una penalidad muy, muy importante, ¿no? Pero hay reactores que están saliendo de servicio y eso, como mostraba en el gráfico, muestra faltante ahí. Entonces, nosotros, hay reactores que están en proyecto de construcción, pero ninguno está en el lugar que estamos nosotros para llegar a esa ventana de oportunidad. Entonces, que exista eso no quiere decir que automáticamente vaya a producirse. Tiene que haber todo un trabajo para abrir mercados, modelo y un plan de negocios que en algún momento hay que llevarlo adelante.
Respecto al otro caso que mostraba, es el lutecio. Por ejemplo, en todos los países limítrofes nuestros se utiliza lutecio para el cáncer de próstata. Aquí no, todavía no está la habilitación del ARMAT. Pero más allá de eso, el costo de cada aplicación está en los 10.000 dólares. Y esto se puede lograr produciendo el lutecio, por ejemplo, en el RA10 y desarrollando un radiofármaco adecuado con costos, no sé, 100 veces menos, ¿no? Entonces, primero, para nosotros como ventaja, como beneficio, ¿no? También con un horizonte de exportación. Y efectivamente, el RA10 ha sido una vidriera estos años para misiones que vienen de otros países a ver cómo es un reactor de este tipo, interesados en la posibilidad de tener un igual. Concretamente, la gente de la Fundación Palas de Holanda está avanzando en su contrato, por ahora, por la ingeniería, por IBAP del Palas, viene permanentemente de visita a ver qué está pasando y cómo se construye un reactor de este tipo. Así que ese rol de referentes que yo decía al principio a nivel mundial, por lo menos en este tipo de reactores, sí, se consolida con una instalación de este tipo. Por ahí un poquito para complementar también esto de los reactores de investigación que exporta, en realidad es IMVAP como empresa la que lo hace, pero después de alguna manera siempre termina subcontratando a la CNEA para formar profesionales que puedan trabajar en estos lugares. E incluso en Holanda, bueno, en Países Bajos, donde se está construyendo, digamos, va a estar el Palace, también dependen del presupuesto nacional, lamentablemente, y también, digamos, fue demorado ese proyecto, a pesar de que la licitación la ganó IMVAP hace varios años, recién ahora están efectivamente avanzando en el proyecto, porque, bueno, estos grandes proyectos en general siempre es el Estado el que está atrás, y, bueno, incluso en países como ellos, tuvieron este tema. En Brasil lo mismo, tienen el gemelo, digamos, bueno, o el hermanito del RA10, que sería, digamos, el RMB, que también de vuelta ahora, digamos, durante el periodo de Bolsonaro también no hubo presupuesto, y ahora que parece que vuelve a dar presupuesto, están volviendo a pensar, bueno, ya tienen el contrato con INVAP para la ingeniería, solamente por ahora, vamos a ver si para la radiofarmacia y para el reactor que va a ser, sí. Así que bueno, incluso en ese periodo y en este momento estamos en periodo de sentarnos de vuelta con Brasil a poder, mientras ellos van construyendo eso, volver a crear este mercado de exportación. En este momento no tenemos capacidad con el RA3, estamos muy limitados, o sea, se hacen más o menos unos 200 curie semanales, y digamos, esto va a multiplicar por 10, esta capacidad de hacer 2.000, y bueno, todo eso es lo que hay que terminar de desarrollar. Tenemos intereses en Cuba, en otros países, para poder empezar a ver, y se está trabajando en ese proyecto de negocios para que cuando esté ya en un año, esperamos que para fines de 2025 se ponga realmente en marcha, tener ya también la radiofarmacia que nos permita poder exportar también radioisótopos, tanto el molibdeno como el lutecio, y ojalá que se llegue al desarrollo necesario del lutecio para poder aprovecharlo en nuestro país y tener las autorizaciones, digamos, ya la mano. Bueno, gracias. Adrián, ¿alguna pregunta más? ¿O cerrando? Bueno, ya, hay dos, bueno. Bueno, gracias, Germán, por la charla. Si podrías profundizar en cómo impactar el día que esté operativo, ¿no?, el RA10 en la logística del centro atómico. Es como que se ampliaría el centro atómico con la cantidad de personal, por tener una nueva instalación de esta envergadura, o quizás no tanto. Mirá, yo te diría que el impacto es mayor hoy por la obra que cuando esté operando, ¿no? Hoy, en algún momento ha habido 400 personas en la obra. Con el reactor funcionando va a tener el reactor en sí mismo 100 personas. Más o menos la mitad con una compuestos que le llamamos nosotros licenciables, y la otra mitad de gestión, de articulación,
de soporte. De manera que eso es más o menos el 10% de lo que hay en Ezeiza. Yo no diría que... Es más, es gente que ya está entrando, porque mucha de la gente que está hoy en la gestión de la obra quizás se quede después en el reactor. Así que yo no veo un impacto grande ahí. Tampoco en la gestión de combustible. No. Quizás si se construye o cuando esté la nueva planta de fisión, que va a tener esta producción del orden de 2000, esta capacidad por lo menos de 2000 curies semanales, la logística de eso y el transporte y demás, eso va a imprimir una cuestión particular. Buenas noches. Yo soy egresado de esta casa y realmente el tema nuclear por ahora lo tengo de hobby, pero me surgió la duda. En este reactor nuclear estamos hablando de que los combustibles son armados en placas, mientras que en los reactores de potencia eléctrica son barras verticales largas. ¿Hay algún motivo por el cual se eligió el tema de placas, capaz la direccionalidad de los neutrones? Y por otro lado, ¿el agua pesada que se utilizó es de producción nacional? Muchas gracias. Sí, el agua pesada es de la PIAP. Son 6 toneladas que fabricaron hace tiempo y están reservadas allí para el R10. Sobre los combustibles, nosotros utilizamos este tipo de combustibles que se llama tipo MTR, que es un combustible tipo placa, pero hay reactores experimentales que tienen combustibles en barras, hay otros que tienen una sección extraña, así con una forma irregular, es decir, hay distintos tipos según la tecnología, que nosotros tenemos capacidad de fabricar también combustibles de barras para las centrales, y con los reactores experimentales la experiencia ha venido por este lado y podríamos lograr una buena performance con este tipo de combustible. Y fuimos por esa tecnología, ¿no? Quizás innovar en eso hubiera sumado más tiempo al proyecto, ¿no? Comentario final, ¿no? Ustedes ven la temporalidad de esto, ¿no? Yo les hablaba del año 2010 y todavía falta, y esto nos pasa a nosotros y pasa en todos los países del mundo, estos que se alargan. Y después vienen las instalaciones asociadas y después viene poner a pleno todo eso, ¿no? Es decir, la temporalidad de estas cosas requiere una determinación, una convicción, un soñar, digamos, que nos pone a prueba, ¿no? Nos pone a prueba porque nosotros somos más del día a día y el mes que viene qué va a pasar y cómo termina y quién va a terminar esto. Así que bueno, ese ha sido un desafío particular en este proyecto y bueno, personalmente necesitamos, creo, este tipo de convicciones y tantas otras cosas para lograr cambios a largo plazo en nuestro país. Una opinión personal. Bueno, no sé si... Un aplauso para... Muchas gracias. Súper interesante, Germán, te agradecemos mucho. También a Adriana. Bueno, y lo que decía Germán al final, no son las políticas de Estado. El tema nuclear ha sido una política de Estado sostenida en nuestro país y esto se alcanza gracias a eso. Y hay que seguirlo adelante, hoy con la presencia de muchos jóvenes.
Esto da para mucho más y es un orgullo nacional. Seguimos mañana con la Semana de Ingeniería, 6:30 de la tarde, el encuentro Baterías y Cadena de Valor del Litio, junto a la empresa ITEC y la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación. Y bueno, por hoy es todo. Muchas gracias y feliz Día del Ingeniero Argentino.